Es difícil saber qué es lo que pretende. Yo creo que está pensando en 180 minutos. Ah. Es lo único que les puedo concluir. Todos se parecen, Mario, ¿eh? Todos ustedes se parecen. Y me refiero al gremio de los entrenadores, a los cuales respeto muchísimo. Y me parece que se preparan de forma extraordinaria y que nunca dejan de actualizarse. Pero ayer otra de las fuentes con la que escribí previo al arranque del partido me decía, es que Juan Reynoso está considerando esta serie a 180 minutos. ¿Y por qué demonios, Pietra, no liquidarla en 90? ¿Por qué llevarla hasta los 180? Pues es que es lo que no se comprende, no se entiende, Mauricio, porque en un partido de 90 poco tiras 45 y dices, bueno, en el segundo tiempo defino, pues es exactamente igual. ¿Por qué desde el principio? Si eres superior, entiendo el planteamiento y a lo mejor Montoya le daba más. Para mí no te va a dar más Montoya que Orbelín, no te va a dar más a quien pongas que poner a Cabecita. Que me disculpe, Reynoso, pero le hemos alabado todo el torneo, en donde se mantuvo ahí, papá, ganando, empate, termina ganando, y en qué momento viene la derrota, cuando empiezas una liguilla, no estás pensando entonces en el nivel emocional, psicológico de tus jugadores, de lo que viviste en la liguilla pasada, para ir desde el minuto uno de tus 180 con todo, y buscar la victoria desde el arranque. Eso es lo que, perdónenme, yo no comprendo. Trata de dilucidar, Mario Carrillo, sin entender a Reynoso, qué es lo que pasó, y habla de estos 180 minutos. A mí, por más que me expliquen, no puedo comprender. El responsable absoluto de la derrota de ayer es al que hemos alabado todo el campeonato. No es el arbitraje, es Reynoso. Claro, porque había hecho una gran temporada. Tenías una teoría, Tocayo, tienes una teoría respecto a lo sucedido ayer. Culpables. Y le pedí a la producción si por favor nos puede regresar la toma. No quiero producir ni dirigir, una disculpa a mis compañeros, pero es importante para mi argumento que estemos los cuatro en la pantalla, porque la gente tiene que saberlo. La gente tiene que entenderlo. Los verdaderos culpables de lo que pasó ayer con Juan Reynoso son Jorge Pietrasanta, Mauricio Imay, Mario Carrillo, Mauricio Pedrosa. Nosotros, en las últimas semanas, hemos puesto a Juan Reynoso como el Guardiola del Perú. Juan Reynoso se llenó los oídos de alabanza tras alabanza, tras alabanza, tras alabanza. Y de pronto, por todo lo que hemos dicho de Juan Reynoso seguramente llegó y dijo, soy el más inteligente de todos, soy el mejor técnico del fútbol mexicano. Todos aquí a mí me hacen los mandados. Y Juan Reynoso ayer decidió reinventar el fútbol. Y recibió un baño de humildad grotesco, terrible, necesario. Y lo más importante de todo, a tiempo. Así son los entrenadores de fútbol. Se quejan de la prensa, se quejan de los medios, se quejan de los comentaristas, se quejan de los analistas. En el momento en el que empezamos a hablar bien de ellos, hay algunos, como el síndrome del rico nuevo, ¿no? Que no sabe qué hacer con tanto dinero porque nunca lo tuvo. A lo mejor en el caso de Juan Reynoso no supo qué hacer con tanta alabanza. Y dijo, yo voy a reinventar el fútbol. Cuando están enfrentando a un equipo que llegaba a la liguilla con una victoria en sus últimos 10 partidos. Voy a repetir la estadística. Toluca llegaba a la liguilla con una victoria en sus últimos 10 partidos. Cruz Azul no había perdido un encuentro desde mediados de enero. Y Juan Reynoso y su ego le han puesto la soga al cuello a Cruz Azul. Está a tiempo, faltan 90 minutos, tiene gol de visitante. Pero todo lo que hablamos de Juan Reynoso, el Mourinho, el mejor entre el único, el que más sabe, vino y le mordió el trasero ayer en la ida en Toluca. Es el único culpable, el ego de Juan Reynoso.